Cordial saludo, les habla Andrés Eucho. Vamos a proceder entonces para explicar un poco la programación del robot policía. Entonces se utilizaron varias funciones, se utilizó los condicionales dentro de la programación, los sensores de proximidad de línea y algunos bloques pues, que fueron fundamentales para su funcionamiento. Aquí empezamos con los valores iniciales y fue que les di que el motor retrocediera 200, retrocediera su velocidad para evitar choques y, si el, y digamos que iniciaba pegado contra el objeto, que me pasó muchas veces, pues se destrabara en su proceso inicial. También se crearon variables, se creó una variable de velocidad para el tema de la reducción de velocidad cuando se tocaran las líneas. Aquí creamos algunas funciones como el avanzar el coche, que aquí está también aquí el uso de las condicionales de los sensores, como pueden ver. Aquí está el condicional del sensor de línea. Aquí está otra función que pues obviamente es un código muy similar, se utilizaría, que es el de los LED, el de los bombillos. Aquí están para prácticamente cumplir con los 2 segundos que pide el ejercicio, y donde es, también se ve la reducción de velocidad, como lo podemos ver acá. Aquí establecí la velocidad a 50 para que redujera un poquito, ya después de cumplir los 2 segundos volvió a su velocidad normal de 200, que fue la que dejé como base. Listo, entonces ahora procedemos a compilar el ejercicio. Una de las cosas que me causó curiosidad es que interesante el programa como tal, y más que es en vivo, surgen algunas situaciones que mediante la programación pues se logran solucionar, como les decía. Entonces aquí vamos a ver un poco de la programación, entonces vamos a darle en programar el Arduino. Muy interesante el laboratorio que se construyó. Entonces aquí se programa, aquí afortunadamente el cable pues empieza a titilar en la luz durante 2 segundos. Ahí va diciendo la alerta, se va generando, pero va avanzando. Aquí, como podemos ver, pues va generando esas alertas que se van viendo acá. Se ve entonces aquí el obstáculo a la derecha. Miremos que ahí chocó contra la pared. Y esto sería como el funcionamiento del carro, como pueden ver. Entonces ahí está funcionando, avanzando, no choca contra las paredes. Y eso era lo que se tenía estimado en el ejercicio.